Queridos amigos condiocesanos, en este octavo centenario de nuestra catedral, quiero desearos una santa y feliz Navidad. Hagamos un hueco en nuestra vida y en nuestro corazón para que Dios renazca en nosotros. El que es la luz en la oscuridad, es la esperanza para nuestras tristezas, es el amor que necesitamos también para compartir con aquellos que menos tienen, para aliviar los sufrimientos de tantas personas que le están pasando mal en estos tiempos, a los enfermos en los hospitales, las personas mayores, los que vienen entre nosotros y que quizás no tengan lo suficiente para salir adelante. Para todos es Navidad. Dios nos enseña a ser hermanos. Él, nacido pobre en Belén, nos anima a compartir lo que tenemos y nos llena con su riqueza. Os deseo una santa y feliz Navidad y concluyo con un pequeño villancico de mi infancia que siempre me trae grandes recuerdos. Lo quiero compartir con vosotros para mostraros mi afecto, mi amor por cada uno de vosotros, de modo particular mi compañía a aquellos que peor lo están pasando. Pero para todos, de corazón, feliz Navidad. Feliz y Santa Navidad.